Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer una mosca perdigón. Yo no había hecho nunca, pero la última salida que tuve antes de salir hice una que me resultó bastante buena, por lo menos acá en el norte. Les voy a mostrar cómo la hice. Estoy usando el Danville de nylon color fucsia en 210 denier. Es bastante grueso para el tamaño del anzuelo. Un anzuelo es un Tiemco 100 en número 16. Estoy usando bitget de bronce. También vamos a usar hilo de plomo 020. Y la mosca se hace enteramente con pluma de cola de faisán. Y finalmente, como es un perdigón, estoy usando esta resina UV que compré en Witch. Cuesta $1. A lo mejor no es la ideal, pero me resultó bien la última vez lo que tenía a mano. Y para hacer perdigones se necesita resina UV. También pueden usar epoxi, pero el epoxi se demora bastante en secar. Y para que me quede brillosa la mosca, estoy utilizando esmalte de uña transparente. También pueden usar un Sharpie negro, ahí van a ver para qué. Yo en este momento el negro se me perdió, así que voy a usar azul. Supongo que se pueden atar con otro anzuelo, además del Tiemco 100. Hay anzuelos específicos para el atado de perdigones, en este caso yo no tengo, pero siempre se pueden hacer concesiones cuando uno estamos haciendo mosca, no tiene que ser todo exacto. Y como les he dicho en otras ocasiones, el juez final es la trucha. Y como me fue bien en la salida anterior, las voy a repetir, perdí varias, así que quiero tener varias en mi caja. Para partir, colocar hilo de plomo número 20. Unas cuantas vueltas es suficiente. La idea es que el bitget quede fijo y la idea de los perdigones es que se hundan rápidamente. Una vez que fijamos nuestro hilo, tienen que notar aquí que no me paso de la mitad del anzuelo hacia atrás. Lo fijamos con nuestro hilo, nos vamos hacia atrás y aquí con el hilo procuramos hacer una pequeña rampa para que la transición sea suave hacia adelante. Y finalmente cortamos unas 4 o 5 fibras de cola de faisán. Verificamos que las puntas estén alineadas. Cortamos. La cola es corta, o por lo menos así lo hice yo las moscas anteriores. Me preocupo que sea una vez el gap. Después de hacer la medición, transfiero. Las ato por sobre la espina del anzuelo. Antes de seguir, si es la primera vez que estás viendo mi video, el gap es la diferencia o la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espalda del anzuelo. Me voy con el hilo hacia adelante. Aquí voy a hacer un nudo. Y con lo que me quedó de cola de faisán, voy a cubrir el anzuelo. Me desplazo hacia adelante. Y cuando llego al final, lo firmo con el hilo fluorescente, cortamos el exceso, damos un par de vueltas más para terminar con un whip finish. Unas 5 vueltas es suficiente. La idea de este hilo es generar un punto de atracción hacia la trucha, pero así solo es demasiado. Y lo que aquí hice fue pintar con un Sharpie la espalda, idealmente que sea negro, para finalizar aplicando la resina UV. Esta resina no está diseñada para ser utilizada en el atado de mosca, está diseñada para reparar objetos, pero me resultó bastante bien la vez anterior. No se recomienda la utilización de materiales que absorben la resina, ya sea UV o el epóxico. Sin embargo, es lo único que tengo para hacer este tipo de mosca. Puedo usar la luz que viene aquí para secar
En la misma página de Wish me compré una linterna UV para secar más rápido. Le damos una buena secada. Como esta resina no está diseñada para hacer moscas y para mantener el brillo, porque a veces se ponen opacas, me han dado consejos en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca, los cuales agradezco, pero no tengo otros materiales. Hay algunas que son más específicas, pero son mucho más caras. Y como les decía, en el río me fue bastante bien haciéndolo así. La ventaja de hacer este video para ustedes y para mí, bueno, para mí es que puedo agregar material al canal y además enseñarles que, como he mostrado en otros videos, hay alternativas que podemos utilizar para hacer nuestras moscas sin tener que sacar todos nuestros ahorros del banco. Y en la medida que nos vamos haciendo de materiales, obviamente de a poco podemos ir comprando las cosas. Seguramente más adelante compre algún material y anzuelos específicos para atar esta mosca, pero como les digo, me ha dado buenos resultados así como la estoy haciendo. No conozco el nombre, y si es que hay que darle un nombre, le daría el nombre Perdigón Cola de Faisán, porque es la cola de Faisán el material principal. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Es fácil de hacer, da buenos resultados. No son los materiales ideales, pero eso las truchas al parecer no les importa. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.